Los hechos más relevantes a esta hora. Bloqueo en Yapacaní y Pampa Grande. Los viajes por las carreteras Nueva y Antigua Santa Cruz están suspendidas debido a bloqueos en Yapacaní y en Pampa Grande. Según el reporte de la terminal de buses de Cochabamba, las salidas no están permitidas desde primeras horas del día. En ambos casos se debe a problemas del transporte. Paro cívico de 72 horas en Potosí. El Comité Cívico Potosinista confirmó el inicio del paro de 72 horas desde esta jornada. La medida se debe principalmente por el tratamiento de la ley de litio. Existen 52 puntos de bloqueo y la medida incluye la suspensión de clases y el cierre de accesos al departamento. Hospitales saturados. Los hospitales de Santa Cruz están saturados nuevamente por la llegada de pacientes con dengue, especialmente niños que necesitan ingresar a las unidades de terapia intensiva. Después de un par de semanas con un deceso de casos críticos, ayer los pacientes fueron atendidos en los pasillos. Internación de dólares. El Banco Central de Bolivia y la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero informaron que el sector exportador no ingresa dólares al país como se esperaría. Ante esta situación, el BCB anunció que se aplicarán controles. Víctimas por la invasión de Rusia. La cifra confirmada de civiles víctimas por la invasión de Rusia a Ucrania entre muertos y heridos es de 21.965, señaló hoy la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Los civiles fallecidos fueron 8.231, mientras que el número de heridos se eleva a 13.734. ¿Sistema bancario en problemas? Ante las dificultades financieras anunciadas la pasada semana, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mandó hoy un mensaje de tranquilidad a los estadounidenses al recalcar que el sistema bancario del país es seguro. Garantizó a los clientes de los bancos Silicon Valley Bank y Signature Bank que tendrán sus depósitos. Gracias por mantenerse informados con nosotros. Mi nombre es Carolina Argote y los invitamos a seguirnos en la página web lostiempos.com y las redes sociales. Permiso.